Hi, my name's Carla Sedgwick. I'm representing UK. I'm a sort of British Gibraltarian, so Gibraltar's my home. I love my country. I'm really, really grateful that it's being held here. I can stay close to my children, so I'm really grateful for that. Thank you. Hi, my name is Javan Kavsan. I'm representing our homeland, Gibraltar. It's a pleasure it's been held here, and obviously it's lovely to have all the delegates with us. So I hope everyone can enjoy the ride. Hola, mi nombre es Ana Pilar Suárez Rodríguez. Soy la representante de las Islas Canarias. La impresión que me ha dado al llegar aquí a Gibraltar ha sido afirmativa, satisfactoria y muy positiva. Nos han acogido como verdaderas reinas. La organización y los sitios donde nos han llevado nos han tratado maravillosamente. Y quisiera dar las gracias a los directores internacionales por darnos la oportunidad a mujeres de más de 30 años pues de vivir una experiencia y un sueño que a lo mejor con edad de 18 o 20 años no pudimos hacer. Gracias. Hi, my name is Malou. I am representing the Benelux. I am 45 years young and on the big final it's my birthday. I have two beautiful daughters, one is 21, the other one is 15. And it was the first time I'm in Gibraltar and it's really a paradise. Thank you. Казвам се Анна Степанова, ще представлявам България. Вашата страна е много красива, изключителна и магическа. Здравствуйте, меня зовут Анна Миканин. Я представляю Эстонию. Гибралтар – незабываемо красивое место, как в сказке. Особо понравился мне аэропорт. Hola, buenos días. Me llamo Rosa María Iglesias Barandela. Represento a Portugal. Y quiero manifestar mi impresión de este hermoso país. En el momento que crucé la frontera, ya he percibido una gran amabilidad de la gente, una educación, un cierto orden impresionante y un respeto hacia todo el mundo, que es algo, desde mi punto de vista, que debería copiar todos los países del mundo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Irma Torres, represento a España, feliz de representar España. Estoy ahora con todas mis compañeras disfrutando de este maravilloso y gran momento, un momento que solamente se repite una sola vez en nuestra vida y estamos aquí pasándola muy bien. Vine hace 18 años desde Colombia, nací en Sogamoso, Colombia, y desde que he estado aquí en España con la doble nacionalidad, pues he estado feliz de vivir, de sentir. Me he casado con un hombre maravilloso español, tengo dos hijos hermosos y son la alegría de mi vida. Ellos me están acompañando aquí y pues por lo tanto a ellos desde aquí mil gracias por ese apoyo que me están dando. Ahora mismo las impresiones que tengo de Gibraltar, aunque ya he venido hace 5 años, son maravillosas. He encontrado cosas nuevas, vemos que se ven los cambios y pues cada vez que vengo aquí, pues la verdad que la paso maravillosamente. He encontrado pues otros sitios nuevos en los que la organización nos ha llevado y pues me han gustado muchísimo. Uno de ellos con unas vistas al mar preciosas ayer, por ejemplo, y que me encantó. Y pues el hotel aquí, fenomenal. Muchísimas gracias. Hola, me llamo Raquel, tengo 42 años, represento al norte de España, aunque mi familia es del sur. Yo vivo en el norte con mis tres hijos adolescentes y nunca había estado en Gibraltar y la verdad es que me ha impresionado porque tiene unas vistas preciosas y sobre todo su gente. Yo llegué sola y me sentí súper arropada y encantada de estar aquí y vivir la experiencia con todas mis compañeras. Hi, my name is Jule and I'm representing the Netherlands. I'm 31 years old and mother of three beautiful children. This is my first time in Gibraltar and I have only one word for this. Beautiful place. Paradise. Thank you. Здравствуйте, меня зовут Маргарита Лупунчук. Я представляю Сибирь, Россию. Сибирь от Гибралтара находится очень далеко. Мы очень долго добирались и поэтому, когда мы прилетели, увидели гору в огнях. Это было очень красиво и незабываемо. А еще нам очень понравились люди. Спасибо большое за ваше приветствие, за вашу доброту. Меня зовут Алла Коротких, я представляю Россию. Я очень рада быть здесь.
в этом замечательном, красивом месте. Гибралтар произвел на меня неизгладимое впечатление. Спасибо. So basically, they wanted 15 countries, but 27 applied. So the only way that they could cut the list was looking at the charity work that each country had done, and they were able to cut to 15. Last minute, unfortunately, we had three countries who couldn't come because of visa problems, and it was too late to replace them. So final list is 12 countries. Thankfully, we've had the honor of actually producing the first major international pageant in Gibraltar, and it's on its 10th anniversary. So the pressure was on us to obviously produce an exquisite show, which is stylish and sleek, and we've worked really hard on it. I mean, the Gibraltar has supported us greatly, and we appreciate that everything that businesses, government, and the Rock Hotels especially has done for us. The ladies, the 2 days that the ladies have been here, it's been great. They think Gibraltar is a paradise, and they've had real fun, and they really love Gibraltar. The main focus of MRS Europe is raising awareness for domestic violence. Although it is a beauty pageant, in essence, they focus on the actual awareness of domestic violence. And every year, the countries that compete have to produce a video representation explaining or raising awareness on the different aspects of domestic violence.